Je vois des macarés, amis de tourner, 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 tourner. Aussi des chambres, je vois un jour à moi. Quand je vois des macarés, amis de tourner, 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 tourner. Aussi des chambres, je vois un jour à moi. Chante, je n'y vole, la sacre tombe sur la guerre. Chante, je n'y vole, les amis, oui. Chante, je n'y vole, la sacre tombe sur la guerre. Molt bona vesprada a totes i a tots. Benvinguts a la Universitat Jaume I, al seu Paranimf. Jo sóc Rosa Agost, Canós, sóc la degana de la Facultat de Ciències Humanes i Socials i en nom de la nostra facultat us dono la benvinguda. És oberta la sessió. En aquesta sessió es procedirà al lliurament dels diplomes als estudiants i estudiantes que han finalitzat els estudis corresponents en el curs 2014-2015 a la Facultat de Ciències Humanes i Socials de l'àmbit de la comunicació. Té la paraula la senyora Eva Breva Franc, secretària de la Facultat de Ciències Humanes i Socials.
Bona vesprada. L'alumnat graduat a la Facultat de Ciències Humanes i Socials de la Universitat Jaume I, àmbit comunicació, durant el curs acadèmic 2014-2015 ha sigut el següent. Pel grau en comunicació audiovisual, demane que puja a l'escenari. Víctor Ballester Benito. Mario Barbé Martínez. Sara Blasco Chamarro. Francesc Caballer Alegre. Andrea Carrillo Espinosa. Guillem Cesa i Franc. Santiago Cuellar Mendoza. Laura Cuesta Pardo. Marta García Lens. Carlos Garrido Tortajada. Ángel Gómez Gil. Marta Alejandra Hidalgo Álvarez. Iris Larios y Bayona. Marta López Lozano. Melanie Molero Egea. Pablo Mondragón Fernández. Jordi Montañana Velilla. Iván Moreno Tarraga. Alba Muñoz Alarcos. Carlos Navarro Belenguer. José Miguel Novo Andrés. Jorge Orero Ejido. Carlos Palop Soriano. Carlos Francisco Ramos Bosque. Carla Redó Bodí. Arturo Salom Pereda. Victoria Sanchís Fernández. Berta Soldevila Amaré.
Malva Soler Antoni. Iris Suñer Royo. Marta Tornero García. Teresa Torres Torres. Amparo Valls Traver. María Vicent Campos. Almudena Zamora León. María Busto Segarra. I Neus Pons Segura. Pel grau en periodisme, demane que puja a l'escenari Pablo Aguirre Babiloni. Laura Albiol Soler. Ainhoa Alberola Lorente. Alba Bois Martínez. Arnau Camarena Monzó. Rocío Carrión Barz. Belén Casanovas Babiloni. María Castillo Ramos. Carla Centelles Trilles. Miriam Esquerdo Sánchez. Leticia Fernández García. Carla García Tizón Sánchez. Rubén Garrote Fliquete. Noelia Juan Ibáñez. Pablo Lanchazo Sanchís. Jordi Learreta Rosselló. Paula Lozano Delgado. María Francia Marín Aragoza. Antonio Marzal Martínez.
Beatriz Mascagni Carrasco. Marta Monforte Jaén. Selene Mora Ciudad. Laura Mercedes Mulatero. Fernando Navarro Cueva. Amalia Carmen Rosado Orquín. Irina Sánchez Chulio. Minerva Serrano Beltrán. Raúl Torres Gómez. Luis Bellón Roca. Laura Vicent Pérez. Clara Villalba Llop. Yasmina Zarcos Carles. Y Carla Martínez Hernán. Pel grau en publicitat i relacions públiques, demane que puja a l'escenari. Andrea Aguilella Grau. Cristina Alcuña Gil. Carlos Ariño Laoz. Andrea Asensio Ortigosa. Neus Bartual Solà. Alexandra Belcea. Celia Blanc Peguero. Melissa Jocelyn Brito Córdoba. Ana Caballero Gómez. Elena Calabuch Negueroles. Jorge Cantos Carrió. Laura María Casamayor Miñana. Raúl de la Cruz González.
Jorge Escrivá Tornador. Jorge Fuentes Navarro. Natalia Fuster Escobí. Victoria Gómez Navarro. Ainhoa González Martínez. Miriam Grau Serrano. Clara Huesa Vicent. Raquel Inchaurraga Marín. María Iranzo García. Miriam Luz Jurado. Enrique Llorens Chust. Daniel Martínez Miquel. Juan Mecho Gozalvo. Yolanda Miralles Guimerá. Paloma Montero Soler. Raquel Muñoz Arambul. Lucía Nieto Tiedra. Laura Ortiz Suñer. Cristina Pastor Salines. Estefanía Pérez de Nanclares. Laya Pérez Jiménez. Beatriz Rada Martínez. Rebeca Ripollés Paradeis. Usía Robledo Aparicio. Patricia María Rodríguez Pérez Olagüe. Irene Roldán Arias. Silvia Arroyo Bayo. Laura Rubio Aguilar.
Rosa María San Ramón Portero. Adrián Sánchez Llamosí. Vanessa Sánchez Martínez. David Sandoval Cantos. Alba María Sanz Jodar. Armando Serra Carles. María Siscar Alós. Rebeca Torres Mondragón. Virginia Vázquez Alegre. Daniel Vicente Rojano. Lucía Vilanova Benlloc. Pedro Zorrilla Atsuara. Y Patricia Segarra Pino. Enhorabona, senyores graduades, senyors graduats. Enhorabona a vosaltres, a les vostres famílies, als vostres amics. I ara hem de continuar l'acte. I l'acte continua de la millor manera possible i és fent protagonista els que avui sou protagonistes, que sou tots vosaltres. Té la paraula el senyor Armando Serra Carles, graduat en Publicitat i Relacions Públiques, en representació de l'estudiantat de les tres comunicacions de l'àmbit de comunicació. Periodisme, publicitat i relacions públiques i comunicació audiovisual. Buenas tardes. Antes que nada, me gustaría pedirles que nos disculparan, porque aunque ustedes solo me vean a mí aquí arriba, a mi lado se encuentran todos y cada uno de los alumnos y alumnas de las carreras del ámbito de la comunicación, y entiendo que tal vez podamos armar un poco de alboroto. Intentaremos que eso no ocurra. Y es que hoy no es una tarde cualquiera. Hace cosa de 4 años, 2 meses y 22 días, por horario, mientras que algunos y algunas volvían a casa después del primer día de clase, otros estábamos sumergidos en las primeras horas de universidad. En cualquier caso, todos teníamos en común que algo nuevo comenzaba. Una aventura, un viaje, un desafío. Comenzaba una nueva etapa, con ilusiones y dudas, con mucho que aprender y, ¿por qué no?, también que demostrar. El propio tiempo siguió su curso y, con mucho trabajo y algún que otro chispazo las noches previas a una entrega de trabajo o examen, los nuevos comunicadores, paso a paso, subíamos peldaños. La verdad, que nos quiten lo bailado, porque aparte de conocer amigos y amigas que son ya para siempre, aparte de haber descubierto y redescubierto Castellón por el día y, por supuesto, por la noche, hemos sobrevivido a varios fines del mundo, y no me refiero solo al ya fílmico 2012. Me refiero también a esas dudas que parecían sobrevolarnos a todos y cada uno de nosotros por parte de un mundo que recientemente y más que nunca pide a gritos que nuestra generación ayude a devolver la luz que ciudades enteras han parecido perder por momentos. Porque habiéndonos levantado cada día, habiendo recorrido todos los kilómetros o metros
Por muchos o pocos que fueran hacia esta, nuestra universidad, hemos demostrado que a trabajo no nos gana nadie, que ya puede mutar el mercado, el sistema audiovisual o aparecer clientes engañosos y empresas que puedan intentar pasarse de la raya con nosotros. Habiendo superado distancias, superado todos esos lunes y también las últimas horas de los jueves, esas prácticas interminables o esos exámenes que parecían imposibles, hemos demostrado que estamos hechos de otra pasta. Pasta que, dinero aparte, no tiene precio. En un tiempo en el que parece que hay que ser emprendedor y a la vez innovador, pero también rentable y accesible, reuniéndonos hoy aquí, demostramos que esa realidad no es solo posible, sino que también es superable. Nos encontramos diferentes perfiles comunicacionales, pero si me permiten el atrevimiento, con el mismo perfil emocional, porque somos pasión. Pasión por lo que hacemos, pasión por lo que queremos hacer, pasión por lo que estoy seguro que haremos. Lamentable o afortunadamente, ahora el reto es mayor que hace 4 años, 2 meses y 22 días, pero que ello no nos detenga. No lo hará, de hecho. Y es que cuando llegas al final de una de las travesías más eclécticas que la vida te brinda, solo puede significar una cosa que ya compartía Paulo Coelho. Imposible es solo una opinión. Es importante redescubrirnos día a día, no solo como exalumnos o exalumnas, o como nuevos y nuevas profesionales, sino como seres humanos de calidad. Hombres y mujeres que son libres porque respetan la libertad. Seres humanos que entienden que más allá de los titulares, las cámaras o las ideas creativas, la cosa va de personas. La cosa va de sentimientos, de respeto, de lealtad o de compañerismo. Podría seguir, pero prefiero que cada compañero o compañera añada sus valores. Estoy seguro de que todos irán en esta misma línea. Y ahora bien, ¿qué le decimos al mundo? ¿Quiénes somos? Somos jóvenes que sueñan despiertos, pero que son conscientes de que toda realidad con esfuerzo puede cambiar. Somos jóvenes con talento, que no encuentran no como lo apropiado para definir sus sueños. Somos los jóvenes de la generación que sí estudia, sí trabaja y sí se enorgullece de ello. Porque el éxito, citas célebres a un lado, no es más que un estado de ánimo constante. No es más que la voluntad de rebasar el límite que hoy todavía no se ha rebasado. Sé que suena sencillo, pero créanme, tanto por los que aquí estamos como por los que no pueden estar, lo haremos. Hemos hablado de méritos y esfuerzos, pero creo que esto no es solo cosa nuestra. Es momento ahora de dar las gracias a todos y cada uno de los miembros de esta universidad. Hablo del cuadro directivo, de nuestros profesores, de los encargados informáticos, de mantenimiento, seguridad, comerciantes, proveedores y largo etcétera, por habernos dado la posibilidad de ayuda para hacer esto posible. También es momento de dar las gracias a todos y cada uno de los que creyeron en nosotros. Y, por supuesto, si es que lo ha sabido, a quienes no lo hayan hecho. Porque por todos ellos, hoy hemos llegado hasta aquí. Celebrándolo bien acompañados que hemos estado por nuestras familias, parejas y amigos, presentes o no, a modo de conclusión, si me permiten, me gustaría lanzar una pregunta que mis compañeros y compañeras sabrán responder. ¿Es este el bonito final de una etapa o es solo el emocionante comienzo de otra? Muchas gracias. Qui ho ha dit, que la gent de la comunicació no té res a dir? Qui ho ha dit? Quan en algun moment us sentiu que defalliu i les forces sembla que se'n van, recordeu les paraules d'Armando. Per favor, recordeu-les. Tots. Les paraules d'Armando, com bé ell ha dit, són les paraules de l'estudiantat. Però en una universitat, a banda de la gent que ens ajuda a entrar, eixir, organitzar les coses, la gent de Saúgi, així present també, a banda d'aquest col·lectiu de pas, d'aquest col·lectiu d'estudiantat, hi ha un altre col·lectiu que som els que representem una miqueta, els que estem en aquesta banda de la taula. Té la paraula el senyor Carlos Fanjul Peiró, padrí de l'acte i professor del Departament de Ciències de la Comunicació de la Universitat Jaume I. Hola, buenas tardes. Muchas gracias a todos y para mí es un honor estar hoy como padrino de esta promoción de comunicación. Cuando me lo dijeron me sentí muy emocionado porque, bueno, os recibo en primero, con los nervios de primero,
y parece que fue ayer cuando entrabais en clase pidiendo disculpas porque no encontrabais la clase HA1208 y no pasaba nada porque todos nos perdemos al principio aquí en la UJI. Pero luego somos una familia, nos vamos conociendo, vamos teniendo esa experiencia día a día y al final nos unen otras cosas aparte de la relación más allá de profesor-alumno. Y eso yo creo que esta universidad lo cuida mucho y creo que es uno de los valores que tenemos. La reflexión que quería hacer con vosotros, quería hacerla en dos aspectos. Uno, el primero es a nivel profesional. Ahora ya vais a salir como profesionales de la comunicación, tanto en periodismo como en comunicación audiovisual como publicidad. Y contáis con una gran ventaja. Os lo dije en primero, digo, ahora no me creéis, pero luego cuando salgáis pues ya empezaréis a creeroslo igual, que es ser alumno UJI. Es decir, la marca UJI, fuera de aquí, de lo que es el ámbito universitario, es reconocido y es valorado. Por lo tanto, ser alumno UJI es un valor que tenéis y que las empresas fuera valoran. Por lo tanto, ese valor lo tenéis y a partir de ahora vais a jugar con ello. Pero ojo, también os vuelvo a recordar lo mismo que os dije en primero. Esa imagen la tenéis, ese valor lo tenéis, pero tiene que haber detrás un producto que responda, un producto de calidad. Por lo tanto, ahora es vuestro momento de ese producto de mostrarlo. La formación la tenéis, el valor lo tenéis, pero ahora lo tenéis que demostrar. Y si estáis aquí es porque ya podéis hacerlo. Con lo cual, salir a ese mercado laboral con ganas y con la segunda cosa que quería reflexionar con vosotros, que es y con ilusión. Por favor, no perdáis nunca, nunca la ilusión. Esta carrera es una carrera difícil. Es una carrera que cuando salgáis fuera, no os voy a contar el panorama como está, ya lo sabéis. Pero yo creo que la ilusión es el motor que mueve y que consigue todo. Por lo tanto, la misma ilusión que tenéis ahora por este acto, la misma ilusión que tendréis luego para compartirlo con las familias y familiares, esa misma ilusión, llevarla a vuestro trabajo, a vuestro día a día. ¿Que van a pasar cosas difíciles? Sí. ¿Que vais a fracasar en algunas cosas que hagáis? Puede que sí. ¿De los fracasos aprende mucho? Muchísimo. Más que de los éxitos. Por lo tanto, aunque fracaséis, no perdéis la ilusión. Y con la ilusión yo creo que poco a poco vais a llegar. ¿Vale? Con lo cual, a nivel profesional, quería deciros eso. Que sois marca UJI y que no perdéis la ilusión. Pero mi segunda reflexión, y para mí más importante, es a nivel personal. También en primero os dije que ante todo sois personas. Sois compañeros, sois amigos y lo que vais a sacar de la universidad es formación que ya tenéis y grandes experiencias y grandes amigos. Y eso no lo deberéis de perder. Es cierto que nuestras ramas de conocimiento, comunicación audiovisual, publicidad y periodismo, son carreras competitivas. Hay competencia. Y lo que no me gustaría es que vivierais esa competencia como algo malo o como algo negativo. Algunos descodifican esa competitividad como egoísmo o como envidia, pero no envidia sana, sino envidia de no alegrarte de los éxitos de los demás. Y yo creo que los grandes en cualquier ámbito, se destacan por, primero, humildad. Siempre están dispuestos a aprender, siempre están dispuestos a saber y están dispuestos a estar en contacto tanto con un becario como con un grande. Por lo tanto, esa humildad y esa competitividad, vivirla desde lo positivo. Es decir, aprender de los logros de los demás e intentar a la siguiente superar. Es una carrera. En una carrera todos competimos y el que gana, pues me hubiera gustado ganar a mí, sí. Pero me alegro por el que gana, le abrazo, le doy la mano y quiero aprender. En la siguiente intentar superarte. Esa es la competitividad que espero que viváis como personas. Y tampoco quería enrollarme mucho más. Como reflexión final, simplemente con esto que os he dicho, espero que como profesionales seáis grandes profesionales, pero como personas seáis brutales. Gracias. Després de les paraules d'Armando i de les paraules de Carlos, jo intentaré trobar l'equilibri entre la passió, la emoció i la raó i intentaré que les meues paraules siguin coherents. Com que sembla que no, però estic bastant emocionada,
Tinc unes paraules escrites, intentaré no fugir del guió, perquè si no, els que me coneixen saben que puc estar així fins a demà al matí, i tampoc no és això. Bé, gràcies, com us he dit, gràcies per la vostra presència aquesta vesprada de dissabte per a celebrar l'acte acadèmic de la graduació. Jo, en primer lloc, voldria acudir a unes paraules de Sergio García Ramírez, que és membre del Consell Rector del Premi Gabriel García Márquez de Periodisme. Ell fa l'any 2013, quan en l'acte d'entrega dels Premis Gabriel García Márquez, va dir aquestes paraules. Igual que ocurre con el novelista, el periodista verdadero nace de esa necesidad íntima y urgente de contar a otros lo que le es singular o extraordinario y que de otra manera nunca llegarían a saber. Es lo que podemos llamar la vocación. ¿Se tiene o no se tiene? Y el periodista se hace verdaderamente en los rigores y en los desafíos de la práctica, en la calle, en las salas de redacción, entre los instrumentos del oficio y entre sus riesgos. La grandeza comienza siempre por el riesgo. Estamos convencidos de que la información libre y veraz, creativa y dinámica, será parte esencial de la sociedad del futuro. Y hacia ese futuro es que la Confundación, se referís a la Seua Fundació de Periodisme, quiere avanzar, proveyendo a los nuevos periodistas dos instrumentos esenciales. Uno de ellos es la búsqueda permanente de la excelencia en su trabajo. El otro es la coherencia ética que no debe faltar nunca en cada una de las líneas que escriban, que es al mismo tiempo la búsqueda de la verdad sin concesiones al poder, a ninguna clase de poder. Ese zumbido del moscardol del que habla Gabo debe ser siempre, siempre inquietante en el oído, y es un moscardón que para volar necesita de alas. No hay éticas sin alas para el vuelo. Si sumeu a aquestes paraules, aquestes idees sobre el periodisme, paraules sobre la creació publicitària i el món de la comunicació audiovisual en general, jo crec que teniu un bon inici, per a pensar en el que sou avui i el que voleu ser demà. Heu passat 4 anys a l'UGI. Heu obtingut un títol que us permet presentar-vos ja d'una manera professional, com deia el meu company, en aquesta societat, com a periodistes, publicitaris, professionals de la comunicació audiovisual, perquè les vostres competències us permeten accedir a molts llocs de treball, si ho feu amb una visió global i creativa, sempre, sempre sense renunciar a la rigorositat i al savoir-faire. Des del meu punt de vista, aquest ha de ser un dels objectius de la universitat actual: promoure l'estima i la necessitat del coneixement en tots els àmbits possibles. Mireu, la ciència i la tecnologia són indispensables per al desenvolupament de la societat, això per descomptat. Però si a la base no hi ha una preocupació sincera i real per l'ésser humà i un suport explícit a les ciències que li són més immediates, a les nostres estimades ciències humanes i socials, el futur no resulta massa esperançador. Des de centres com el nostre, una facultat de ciències humanes i socials, des de graus com els nostres, tenim l'obligació de continuar treballant en els àmbits del pensament, de l'ètica, de la història, de les llengües, de la traducció, de la sociologia, de l'educació a nivells diversos, entre altres, per garantir la base del veritable coneixement, per enfortir els pilars d'una societat justa. I vosaltres direu, estareu pensant totes i tots, vosaltres, en tot aquest panorama, on esteu? Per tot arreu. Esteu per tot arreu. Vosaltres sou els que possibiliteu la comunicació. Sou els que informeu de la realitat. Sou els que ens ajudeu a triar. Sou els nostres ulls i els nostres oïts. Sou els que garantiu que les persones no visquem en un autisme social, subordinats als poders de torn. Mireu si sou. Sou això, però alerta. Alerta perquè podeu arribar a ser també tot el contrari. És una decisió individual que haureu de prendre en algun moment de les vostres vides. En aquest punt m'agradaria recordar-vos una de les campanyes de la facultat. Recordeu aquelles banderoles que tenim de tant en tant davant de la facultat, de color groc, de color verd, anem canviant-les
com a una marca que van redecorant la casa, nosaltres també, deia este matí, redecorem la casa, però redecorem una casa molt més especial que la casa física. L'eslògan deia: volem una universitat pública de qualitat, crítica i activa. Jo voldria que us emportàreu a vosaltres aquest lema i que l'incorporàreu, o que incorporàreu aquesta capacitat crítica a tot el que decidiu fer en les vostres vides, que tinguereu aquesta actitud activa davant la vida, que sigueu persones creatives, treballadores, i que sigueu, com també ha dit també Carlos, que sigueu bones persones. No és una butad dir això de ser bones persones, no és una butad. I si no us ho creieu perquè ho dic jo, també ho diu Kapuscinski, que és un mestre de periodistes. L'any 2003 li van donar el primer príncep d'Astúries de Comunicació i Humanitats i el van donar per la seva preocupació pels sectors menys afavorits, per la seva independència davant de pressions de tot tipus. Afegiu a les referències i al periodisme les vostres respectives professions i el resultat ens servirà perfectament. En aquell discurs, Kapuscinski va dir: creo que para ejercer el periodismo ante todo hay que ser un buen hombre o una buena mujer, buenos seres humanos. Las malas personas no pueden ser buenos periodistas. Si se es una buena persona, se puede intentar comprender a los demás, sus intenciones, su fe, sus intereses, sus dificultades, sus tragedias. Me tenim unes quantes últimament, oi que sí? Y convertirse inmediatamente desde el primer momento en parte de su destino. Es una cualidad que en psicología se denomina empatía. Mediante la empatía se puede comprender el carácter del propio interlocutor y compartir de forma natural y sincera el destino y los problemas de los demás. Si algú després d'això considera que Kapuscinski també diu una butat, ja em permetreu la confiança, però crec que se ho hauria de mirar. Bé, siga com siga, el fet de ser degana, des de fa uns anys, degana de la nostra facultat, m'ha permès créixer. Créixer al mateix temps que anava coneixent tots els àmbits de la facultat. I estimar i respectar totes i a tots els que esteu avui ací. És que tampoc no han pogut vindre, això és també. I a tots els col·lectius els que representem, els periodistes, els publicitaris, els professionals de la comunicació audiovisual. Gràcies. Gràcies a vosaltres, benvolgudes i benvolguts estudiants, alumnes, graduats i graduades, per l'esforç que heu fet aquests anys. Armando ja ho ha dit, molt ben dit. A pesar d'aquest bucle continu, amb un arbre allà al mig, que no sabem si anem o venim, però ara ja sabeu on anem, sempre cap allà. A l'UGI heu passat uns anys que jo espero que guardeu al vostre cor, i la resta que és quasi tot, depèn de vosaltres. Jo espero i desitge que en tot el que heu fet aquests anys, tot el que heu reflexionat, tot el que heu criticat també, tot el que heu qüestionat, tot el que heu contestat, que no en tingueu prou i que aneu sempre, sempre buscant més i més i més i més i més. Gràcies també als vostres professors, a les vostres professores. Ells han estat guies en aquest procés d'ensenyament i aprenentatge, d'aprenentatge i ensenyament. Són importants, ens marquen moltes vegades i en moltes ocasions. Però recordeu que sou vosaltres els que heu de decidir quin lloc ha de tindre el seu mestratge en el vostre futur. Gràcies també als vostres pares, a les vostres mares, a les vostres famílies, per haver confiat en l'UGI i en la nostra facultat perquè us formeu, per haver-se sacrificat per donar-vos uns estudis en uns temps que certament no són fàcils. Quan éreu a primer, jo us vaig donar ja, vaig tindre el plaer de donar-vos la benvinguda a la que ha estat la vostra casa durant aquests anys. Ara tanquem una etapa i també és un privilegi per a mi poder adreçar-me un altre cop a vosaltres i donar-vos aquest títol que és una metàfora del nou camí que heu de recórrer en altres contextos i amb altres companys de viatge. Com a final de les meues paraules i tenint en compte que els companys de publicitat m'han encomanat aquests anys una mica d'això de la capacitat creativa, jo us voldria dedicar un moment reivindicatiu, emocionat, amb un poema.
L'any passat, per l'estiu, em van convidar a fer una conferència en un dels cursos d'estiu de l'UGI i el tema era la televisió i la llengua. Jo em dediqué al món de la traducció i m'he especialitzat una miqueta en això de la traducció audiovisual. Durant molts anys he ensenyat al meu alumnat a traduir i he traduït jo mateixa per a la televisió valenciana, aquesta que ens han tancat per culpa d'una incompetència tan gran que fa mal només de parlar-ne. La ràdio, la televisió, valencianes. I ara què? D'això, en aquesta casa, els vostres professors, vosaltres mateixa, ja fa mesos que en parlem. És que ens dediquem al món de la comunicació en aquest tros de terra que ens ha tocat viure. La solució està a l'abast de tots i de cadascun de vosaltres, de nosaltres. És fàcil, però requereix d'un esforç, d'una unitat, d'una sola veu. Bé, siga com siga, jo en aquest poema reivindique, i en realitat el poema va ser l'índex d'una conferència. Va fer creativa, què hi farem? Rocío, tu tens la culpa. En fi, és per a vosaltres. Imatges, paraules i veus, sons, silencis, moviments, i llengua i llengües, i parlars diferents, perfectes, imperfectes, sinuosos, esquifits i exuberants. Cuites per trobar equilibris impossibles d'escriptures i oralitats, de gestos, esbufecs, crits i renecs, de llàgrimes, pors, gemecs i enrenous. I triar, i triar, i triar, i mirar i traduir amb lletra i amb veu una pantalla, dues pantalles, tres pantalles, una veu, dos actors, tres dibuixos, una tele, ni una, ni mitja, ni cap. De sobte, fosa encadenada subjecta al fanatisme indolent, burros que volen i silencis per les zones. Oscuritat mental, real, sencera, sense res. Hi havia una vegada una llengua que parlava amb veus i lletres i que deia i contava i cantava i que reia, amb accents, amb retocs i retocada. Llengua diversa, infinita, il·limitada. La tenim, la tenim. La veiem, la sentim, la vivim. Imatges, paraules i veus. Tanquem els ulls. Somiem realitats una vegada més. Somieu, somieu el vostre futur, per favor. I lluiteu perquè es faça present. Moltíssimes gràcies. I ara, com que estem en un acte acadèmic, ens alçarem i acompanyarem un dels himnes acadèmics per excel·lència, el Gaudeamus Igitur. Gaudeamus Igitur, juvenes dum sumus. Gaudeamus Igitur, juvenes dum sumus. Pos jucundam juventutem, pos molestam senectutem, nos habebitumus, nos habebitumus. Ubi sunt qui ante nos, immundo fuere. Ubi sunt qui ante nos, immundo fuere. Adeassa inferos, transeassa superos, possibis videre, possibis videre. Vivat academia, vivat professores, vivat academia, vivat professores, vivat membrum quod libet, vivat membra quae libet. Semper si in flore, semper si in flore. Esclosa la sessió.